El tema del precio de la gasolina acaparó los titulares de los medios de comunicación en esta semana, a un mes de la entrada de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, al poder, un hecho al que se unió el estado de Sonora. Los medios de la localidad confirmaron que los empleados dedicados al rubro de la gasolina en la frontera de Sonora, específicamente en Nogales, desconocen el esquema para disminuir los costos en el hidrocarburo. Incluso, los gasolineros aseguraron que esperan las nuevas órdenes para la respectiva disminución en el costo del producto en la región, esperando homogeneizar y pasteurizar el precio con el de Estados Unidos. El presidente de la compañía Onexpo en Sonora, Luis Horacio Muñoz Santini, refirió que algunas estaciones se adelantaron a la orden y disminuyeron el precio de la gasolina, por lo que esperarán a ver qué dice el gobierno sobre el tema y cuáles serán las disposiciones. El titular expresó que no sabe a ciencia cierta el motivo por el que se recurrió a la baja sin tener algún anuncio oficial de la administración de AMLO. Luis Horacio Muñoz Santini puntualizó que todo depende de la región y la compañía que administre la gasolina, revelando además que en Nogales las estaciones de Pemex tienen un precio de entre 16,80 y 18,60 la Magna y 18,99 a 19,90 la Premium, y en Arizona el costo por litro es de 13,95 pesos. El presidente de Onexpo subrayó que el 7 de enero se proporcionarán los estatutos a seguir para aplicar descuentos en la gasolina a raíz de la disminución en el IVA al 8%. ¿Cuál será el futuro en el precio de la gasolina? Fotografía Twitter con información de Excelsior, El Universal y La Silla Rota. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.